La compañía Ferrovial opera en el sector de las infraestructuras en torno a cuatro vías: construcción, servicios, aeropuertos y autopistas. Sin embargo, la compañía que preside, Rafael del Pino, solamente tiene dos niñas bonitas: autopistas y aeropuertos. Aunque solamente autopistas es la que le da las mejores noticias. Ferrovial contempla en su plan Horizon 2020-2024 conseguir un objetivo de 4.000 euros solamente en concepto de dividendos. De momento, su joya de la corona, Heathrow, el aeropuerto de Londres, no le ha aportado nada este 2022. Sin embargo, Autopistas gana aeropuertos multiplicando por 6 en concepto de dividendos los beneficios que ha conseguido Ferrovial. Mientras, el aeropuerto de Heathrow este año le ha asestado un golpe de 238 millones, la carretera 407 ETR situada en Canadá es su gallina de los huevos de oro, siendo la que más le aporta en concepto de dividendos.